¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un saludito desde Paraguay, el lugar donde se corta la luz y el ordenador tarda 20 minutos en volver a arrancar y me fastidian los streamers. ¿Qué es lo que pasó el miércoles? Bienvenidos a una edición más de el blog de The Punisher recauchutado. Son las 4 y 6 minutos aquí en Paraguay, las 20 y 6 minutos ahí, por ahí, donde sea vosotros, en España. ¿Qué tal a todos? Que veo que está por aquí Chesaes, hace Multivac, A37927, Future de Grayskull, Rescorsa y Nos Artia, por lo menos saludando. Venga, saludito a todos y ¿sabéis de qué va el programa de hoy? Bueno, si habéis leído por Twitter o si habéis leído esa descripción que está ahí abajo y que a veces me acuerdo de cambiar y a veces no me acuerdo de cambiar y queda la del programa anterior y todas esas cosas, pero por una vez me he acordado de cambiar, ya sabréis que el programa de hoy va dedicado a la Game Boy en color, la sucesora de la Game Boy, que Nintendo no tenía previsto sacar en principio, pero como su Game Boy Advance se atrasaba, decidieron sacar esto, que era como una Game Boy evolucionada, con colores, con más RAM, un poco mejor sonido y básicamente una Game Boy así con un poquito de turbo, por entendernos de alguna manera. Lo dicho, saludos a todos y vamos a empezar. Venga. ¿Dónde estás, principal? Ahí tenemos el primer juego. Como siempre, ya sabéis, vamos a hacer esto por orden cronológico. Vamos a ver juegos del 98 al 99. Que, oye, que no son pocos, teniendo en cuenta la cantidad de lanzamientos que había de esta cacharra, que seguían el ritmo de Game Boy, y muchos estaban así adaptados. ¡Qué mosca! ¿De qué mosca me habláis? ¡Ah! No, ya el logo, pero esto es porque me he colado yo. Espera. Pa, principal, ahí. Ahí está, ahora sí. Ya tenés el logo, venga. Y lo dicho, ya que está el logo ahí, el logo que corresponde, vamos a empezar con el primer jueguecillo. Que es, bueno, algo bleh, pero es los primeros. Venga, un clásico. Cuando veis Majesco Sales ya os podéis asustar. Centípede. Este fue uno de los primeros lanzamientos. Anda que se herniaron mucho. Porque es el de Game Boy, básicamente. A ver, creo que la música está un poco atronante. Vamos a bajarla. Cheque. Vamos a... no deje de... Música más mala, por Dios. Qué música más mala, venga. ¡Horror, horror! ¡Oh, cielos! Mejor el de Spectrum. No es ni suave esto. Bueno, basta. Ya. No hace falta que ponga más esto, ¿verdad?
Siguiente juego venía de... También, bueno, es que muchos vienen de Game Boy y son así coloreados. Eso era el centípede, dice. Vamos a por la primera cosa buena. El Bomberman Quest. A ver, déjame tocar una cosita. Bom, 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 bom. El chip de sonido de la Game Boy suena bien cuando lo saben hacer sonar, como todos. Si os parece un poco pálido esto, es porque, bueno, la paleta de la Game Boy en color no es muy allá. Porque si bien tiene 32.000 colores, solo puede poner 56 simultáneos. Así que, de repente, se ven las cosas un poco paliduchas. Una especie de RPG con Bomberman, ya os estáis dando cuenta, ¿verdad? Saludos, el Marcianitus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo ni siquiera con qué matarlos, no tengo bombas aún, así que me largo. Está bien eso de tener 10 días de vacaciones. Yo ya tuve mis vacaciones de verano en noviembre. A ver, ¿dónde está la bomba? No tengo nada de nao. Ahí está. Ajá, te lo puse difícil con el Where is My, Venga, vamos a matar a alguien. Bomba tributo, ¿qué es esto, macho? Un poco chapuzón, ¿no? ¿Mueres o no? ¡Por fin!
está mala idea, pero la verdad es que tener que matar a bombazo así el enemigo del camino. Bueno, vamos a cambiar de juego porque esto es un poco coñacillo. Y hablando de coñacillos, pero bueno, igual es de los juegos de lanzamiento. Juego Disney, por supuesto. No esperabais que nos íbamos a librar. Para absolutamente gente con problema, epilepsia, fotosensible esta intro. Uno BTHQ ya se debería asustar. Y más si ve Tiertex, el siguiente logo. Ojo que este está para Mega Drive. Para Mega Drive pirata. A partir de esta versión. ¡Joder, que le daba a saltar! Madre mía, tiene lag el salto. ¿Qué es esto? No creo que ni Mai le haya puesto un 85 a esto. Es bonita. Lárgate. La música me gusta. Tiene una batería curiosona. ¿De quién es? Mark Ortiz es el músico. Bueno. Al principio. Venga, vamos a ver ahora un Arkanoid raro de Natsume. Se llama Dragon Dance y ya veréis por qué es raro. ¿Por qué una mezcla del Snake con el Arkanoid? We'll be right back.
Saluditos a todos los que estáis llegando por aquí, a los 14 que veo que hay. Como podéis ver, estamos repasando juegos de Game Boy en color. Esto es el Dragon Dance de Natsume, que es, como podéis ver, muy raro. ¿Veis qué he hecho? Porque no tengo ni zorra idea. Pero un poco rarete, ¿eh? Un poco rarete, ¿verdad? Bueno, siguiente. Otro que tampoco os va a gustar. Otra vez viene de Majesco. Lo mismo del centípede. Dios mío, la batería que le han puesto al Frover. Más valía no habérsela puesto. Encima, esa rana no es la de Eric Schwartz, de Amiga. Este salió en Mega Drive también. El último cartucho comercial que salió en Mega Drive fue esto. ¿Qué os parece? ¿Qué manera de aprovechar el Blast Processing hasta el último momento? Buena de generación 68K. Ayer estuve con ellos en su multitudinario programa. Joder, que no terminan nunca esta gente. Eran las 2 de la mañana y ahí seguían tan campantes. Para mí era tarde, que yo estoy aquí con 4 horas de diferencia. Imaginaos qué es lo que hacen el día siguiente esta gente. ¿Terminasteis a las 2 o aún tirasteis más? Porque yo no veía mucho ánimo de terminar el programa, ¿qué quieres que te diga? Ah, fuisteis ya. Ah, os abandoné yo y ya nos... Ya nos quedaron más ganas de continuar hablando del Mega CD. Sí, claro que estábamos a gusto. A mí me venía cada 10 minutos mi señora. Oye, ¿esto has visto la hora que es? Tuve un ataque de toñitis, porque me di cuenta cómo se sentía Mai con Toñi. Ahora, este que vamos a ver, el primero de Nintendo que salió, que
era, esto a mí me encanta, porque son muy graciosos y porque, bueno, los mejores son los de Game Boy Advance, pero igual... Estos remakes son majísimos. Voy a contar algo curioso. Bueno, curioso. Curioso para mí. Que cuando salían todos estos juegos de Game Boy Advance, coincidía un poquito con la explosión bien de la emulación en PC. Entonces... en esa época yo estaba en la revista Demos, una revista que de la que hablamos con Alfonso Borro y con Quique Ricard. Hablamos en un retropaper de ella y se nos ocurrió sacar una sección de consolas. Y entonces, bueno, tirábamos del emulador de Game Boy y había una página, no recuerdo cuál era, que estaban todas las ROMs de Game Boy. Y básicamente poníamos de todo en la sección porque yo encontraba las ROMs de cualquier cosa y las poníamos. Pero mirad, esta revista, no sé por qué no tengo más números, seguro que Alfonso tiene más. Esta, revista de PC y de consolas, que seguro no habéis visto porque tenía una tirada absolutamente miserable. Y la hacíamos entre tres personas. Así que, a ver, consolas. ¿Qué había aquí en consolas? Metal Gear, Stars. Aprovechaba que yo tenía la Play y la. Y todo eso que me regalaba. Me regalaron las compañías para hacer los artículos de ADC. Y bueno, y así sacábamos sección de consolas. Mirad, una sección de emulación. Del Kalos, ¿os acordáis del Kalos? Pues bueno, aquí hay un artículo dedicado a cómo configurar el Kalos. Gran emulador que nos permitía por primera vez jugar a los juegos de Capcom de placa. Venga, vamos a meterle a este. Cuarto en moderno porque va a haber el clásico. Estos juegos son de TOSE, no son de Nintendo. Pero la verdad que eran los ideales para cargar un par de volúmenes y llevarse la Game Boy. Venga, vamos a ver otro.
Helmet es lo que le hace falta a Mario, que no tiene, en realidad. Oh. Siempre juegos a las clásicas, y bueno. Sueltan trucos. Muy buena, Esorgón. ¿Qué tal? Aquí jugando con la Game Boy en color. ¿Ves? Juego idealísimo para autobús. El 1 había salido en Game Boy normal, pues, y este salió en Game Boy, en Super Game Boy, y salió en Game Boy en color. Super Game Boy también molaba mucho. Thank you.
Hammerboy de Dynamic, no me jodas. O sea, no quiero decir que el Hammerboy está copiado de esto, porque es prácticamente lo mismo. Y vamos a ver el último. ¿Cómo no? El Donkey Kong, la estrella de este pack. ¡Uy, vaya! Clásico. Para que veáis la diferencia, solo con este. Mola, tiene ahí la pantalla pequeñita arriba. Joder. Era pues pantalla doble. Aquí tenemos una conversión de un juego de 32 bits. Convertido por David A. Palmer Productions, que fueron muy prolíficos en la Game Boy en color. Es uno de los juegos de Gex. Gex Enter the Kiko. Seguimos en 98, año de lanzamiento de la consola. Sí, hay muchas locuras gráficas y técnicas para Game Boy en color, pero no vais a ver muchas
porque no vamos a centrar el 98 y el 99, son los primeros juegos. Así que, si bien hay alguna maravilla, la mayoría de lo que vais a ver es bastante simplón. Aunque, bueno, hay cosas que molan. Por ejemplo, el Link's Awakening DX. Primer gran lanzamiento de Nintendo para la Game Boy Color. ¿Por qué todos los RPG tienen que empezar o con el personaje dormido, atontado, en coma? Esta es traducción casera, pero igual está de puta madre. Está Mario sin gorra. ¡Socorro! ¡Dios mío, la traducción! ¿Esto no es la leyenda de la cerda? No, no entiendo nada, ¿verdad? Es la leyenda de la cerda. Pero para... No sabía que estaba traducido para... Para Game Boy Color. Dios me libre. No sé, pero esto es una cosa rara, ¿eh? Pero Sentaili, ¿escucha eso? ¿Qué es esto? No se entiende, no se entiende. Oh, vamos a saltárnoslo. ¡Oh, hey, chico! ¿Dónde vas con su tanta prisa? ¿Qué es esto? Está mal, sí, sí. Hay que descargar otra ROM, bueno, pero... Saltamos los diálogos y listos. Como que son cortos. Un poquito juega la cerda. Jugué más al Tecmo Atleti. No, pedazo de traducción de las de Crusher. Hay un Sensible Soccer que es para partirse el culo también. No me acuerdo cómo se llama, de PC, es de PC. Bueno, ya, termina. Bueno, como ya no lo conocemos, venga, vamos al siguiente. Que este no os va a entusiasmar. De la serie de animación de Men in Black y otra vez de Tiertex. Por favor, Tiertex, ¡no!
cierto, el Robocop con Men in Black. Pues más o menos. Sí, el Charnego Soccer. Qué horrendo usar esto, ¿no? No sé si a lo mejor en Game Boy se veía bien, pero... Es un Robocop. Un feo cop, para ser más exactos. Mira, este está mejor, es un remake de un juego clásico de toda la vida, existe desde casi desde que existen las consolas, es el Moctezuma Return, pero en bonito. ¿Os acordáis de Moctezuma? Tarantula Studios son Rockstar Lincoln hoy en día. La música es repateable, pero el resto está muy bien. Ay, joder. Jodidito. Sí, el mapa y todo eso es lo mismo que el clásico. Pero bueno, no está mal. Oh. Ahora fijaos con qué se atrevieron. La verdad que vamos a ver si son mucho mejor que los de Game Boy. Los de Game Boy eran malos. Vamos a ver de qué fueron capaces... Esta peña Digital Eclipse. Antes de dedicarse de lleno a los emuladores de cosas y a las recopilaciones. Como andan haciendo hoy en día. De momento aquí las caras no hay Dios que las distinga, macho. De Engine eran malos también, pero por lo menos tenían colores. Tiene buena pinta, para nada. Madre mía, madre mía. Por lo menos el esfuerzo de digitalizar el chip de sonido de la Game Boy Color permitía digitalizaciones.
Claro que es oficial, che, ¿sabes? Así eran los de 8 bits. Vamos a por un juego de Activision, primero que vemos de Activision, y basado en Pitfall, pero no es el Pitfall de Mega Drive ni de Super Nintendo, es un Pitfall exclusivo de Game Boy en color. Ese por hacía llorar al niño Jesús, pues sí, a Jisoo. Pitfall Beyond the Jungle. Aquí lleva un pico, no sabemos por qué. Ahí lo he dejado, clavado. Hombre, aquí se podían hacer los scrolls para Lax. Ya había peña que los hacían Game Boy normal ya. Con el truco ese de usar el fondo quitado, pero bueno. ¿Tú eres plataforma? No, era enemigo. ¡Hala! El manco se cayó. Va pico y pala, sí. ¡Eh! Se ataca un croissant con ojo por ahí. Venga, ¿os acordáis del otro Bomberman que he puesto al principio? No era muy bueno. Por suerte, este sí lo es. Ya, ¿cómo suena esto? ¿Cómo empieza a sonar ya? Aquí tenéis el Pocket Bomberman. Tiene dos tipos de juego. Vamos a ver qué será el Jump Game. Esa mezcla de juego de plataformas con... Este es muy cachondo. Este mola un huevo. Thank you.
Sí, verdad, qué coñazo era en el otro. Tener que disparar varias veces para que se muriera la gente. ¡Mira, Pac-Man! Más o menos. Vaya. Parece que no debería haberme quedado aquí. Aprovechar para ver qué es el Jump Game. Vamos al Jump Game. Salta solo. Bueno, parece un juego de móvil. Hoy está cachondo este. A ver. Es cachondito, sí señor. Cachondito, cachondito. Venga, otro que está muerto de jugar en todo. A ver cómo quedó para Colole. Uno que tiene aquí en la transmisión sus fans y sus detractores. Qué feo que es, ¿eh? Joder. Nada, nada, nada. Antes me atrevo más a poner esto. Vaya, vaya, vaya ristra de lanzamiento que tenía el primer año de esto, ¿eh? Fueron a lo fácil. Madre mía. Super Breakout. Sonido pitido. Oye, qué mal suena esto. Musical ruidoso, silencioso. Sonido musical, ¿no? Musical. Versión regular, doble. Cavidad. ¡Cavidad! ¡Cavidad! Vamos a jugar a la versión cavidad. Ahí está. Claro, están en la cavidad. Y... hacer música, sí. Rompemos muchos seguidos, ya veo yo aquí. Mola, la pelota es blanda.
Venga, vamos a poner el primer juego que salió de España, del mismo sitio, de los únicos desarrolladores españoles que hacían juegos para Game Boy y que hicieron muchísimo para Game Boy en color. Estoy hablando de mis amiguetes de Bitmanagers. Y esos juegazos, muy parecidos todos, las cosas como son, que hicieron para Nintendo. Pero ¡ah! Las músicas de Alberto José González. No, no son los pitufos. Este es Sylvester and Tweety. O como se conoció fuera de España, Looney Tunes Trouble. Aquí las músicas de Alberto, siempre metiéndole una caña increíble al chip de la consola. Una maravilla son las músicas de Alberto. Y los graficazos hechos en un Amstrad CPC. Y ahora se vuelve isométrico el juego, ¿qué os parece? Madre mía, las músicas. Albertito. Yo uso músicas de Alberto en las intros, en el canal de YouTube, en todo eso. Me dio permiso, así que bueno. ¡Ay, qué hago! ¡Manco! Si solo tengo que darle al botón de coger, cago en la hostia. Esto es como el Hero Over Hills. La música es maravillosa. Ahí está, joder. Que no costaba tanto. Cabrón. Ya sabéis para lo que sirve el plato, ¿no? ¿Verdad? Ahora tenemos uno que no podía dejar de salir en Game Boy en color. ¡No podía dejar de salir! ¡El Tetris! Aquí se llamó Tetris DX.
con más juegos. La pena que no tenga nuestras musiquitas de siempre, creo. Qué pena. No las tiene. No sé si habrán vendido mucho, porque la verdad es que muchísima gente que se compró esta consola ya tenía la otra y bueno, eran compatibles los cartuchos, así que ¿quién naranja no tenía el Tetris en la Game Boy normal? Y vamos a otro juego de mis amigos catalanes que tuvo muchas partes, es prácticamente una saga de ellos. Yo creo que llegó a tener casi más partes las versiones de 8 bits que las de Nintendo 64. El Colm siendo daltónico. Aquí tenéis. Hay un Clax de Game Boy Color, pero no lo he puesto. No lo tengo en la lista. Nada, así que vamos a ver de aquí, de esta ciudad. Más adelante creo que está todo. Este es tipo el Valis. Te conviertes en el otro. Este era un poco especial. Vamos a ver si pasamos de todos estos. Ahí. Que me he muerto el susto. Joder. Cabrones, ¿me vais a hacer ir a la tienda otra vez? Thank you.
es jodidísimo este cabrón. Venga, vamos a otra de las maravillas de Nintendo. Antes del susto, porque os voy a poner un susto el siguiente. Qué grande la música. Si bien no salieron Marios exclusivos para Game Boy en color, tuvimos los Warios. Hombre, a lo mejor en Cataluña está el grifo ese cerrado. Mario igualito, ¿eh? El mismo gordo. Thank you.
Misión una completada. Mola, mola los Mario. Venga, preparaos para el susto. Imaginaos una mezcla de vuestra peor pesadilla con algo parecido al eco de Dolphin. Y puede que tengáis algo similar a esta aventura submarina de Barbie. Ahí está el delfín, ahí está, ahí está. Conchas como esta. Conchita, mira qué juegazo, ¿eh? Señores, sin suscripción estáis en la publicidad. Ya sabéis que los que estáis suscritos no tenéis publicidad. Vamos con esas conchas. Claro, tú no tienes publi. Exactamente qué tengo que hacer aquí. Si no fuera por la animada música. Ahí. Ahí toqué eso. Mira, en el fondo del mar hay wifi. ¿O qué es eso? Dos. ¿Qué tiene que hacer? Tocar conchas. Ya he tocado tres o cuatro. Tres. Otra concha. La concha de tu... ¿Me queda alguna más? Vaya, un puñetero puzzle de estos. Ah, no, va arriba. Nos Artia dice que paséis buena noche así con interrogante. Por los juegos, ¿eh? Chao, Nos Artia. Nos vemos en YouTube. Qué maravilloso, ¿eh? No, no, trae el puzzle, no. Por amor de Dios. Venga, vamos a ver otro juego más de Beat Managers. Condenado Alberto, ¿cómo hacía sonar esto? Perdón, la música es de Alberto, pero el juego es de unos virgueros franceses llamados Vélez and Dubail, formado por Fernando, un equipo formado por Fernando Vélez y Guillem Dubail, que hacían unas burradas para Game Boy Color, ya veréis.
¡Mirad ese suelo! ¿Veis la pinta que tiene esto, por Dios? Parece un juego de plataformas de Super Nintendo. La suavidad con la que se mueve todo. ¿Mucho eso? Encerrado, no. Parece que esto tiene más tela de la que parece, ¿eh? ¡Eh! ¡Joder! ¡Cómo mola! Bueno. Vamos a ver otro juego de Bugs Bunny, que era de la gente cara dura de Kemco, que tenían un modelo de juego y lo convertían en todo. Pero la verdad que en cuestión de Bugs, había más Crazy Castles que en todo. Buena Replicate Play 81-125. Se me ha olvidado contar por ahí que... Esperadme un segundito. Venga, vamos a ver este Crazy Castle. Venga, 21, estamos por aquí. Bienvenidos a los que estáis llegando ahora. Estamos viendo jueguecitos de Game Boy en color. Aquí el... este Crazy Castle, que es como todos los Crazy Castles, ya sabéis. Thank you.
Buenas noches a todos los que vais viniendo por aquí, ya somos 23. ¡Ah! Me ha jodido el pato. Aquí una rayada de la gente de Rare, que no se les ocurrió nada mejor que convertir un juego con un protagonista mal hablado, borracho y de cuarta, en un juego tierno y dulce para Game Boy Color. Es el Conker's Pocket Tales. Qué cachondada intro, sí señor. Sí, lo que dice Chesa es, era cookie al principio Conker, pero estaban hasta las narices de tanto juego infantil. Buena Juanan, ¿qué tal? Ya, gráficos un poco a lo Donkey Kong Country. Conker por lo menos. Convencer el estilo gráfico, pero está chulo. Rare, la verdad es que se lució haciendo juegos para Game Boy en color también, aunque no fueran el equipo titular, digamos. Me dijo cómo cavar, pero no veo cómo cavar. Aquí uno muy muy clásico, pero del cual no podemos decir que no está bien realizado. Mirad este Arkanoid llamado Cool Bricks, que seguramente no conocéis. Autorizado por Nintendo, qué raro suena. Ver el licensed. Así en castellano, ¿verdad? Autorizado por Nintendo. Ojito, que tiene músicas del señor Alistair Brimble esto. Viene a ser como el Bati. Mira qué suavidad. Un itemcito o algo, ¿verdad?
que está muy bien hecho, pero... Por algún extraño motivo me recuerda a algún juego de esos de Codemasters de NES. Bien hecho, pero simple. Adiós. Oh, tienen sombra y todos los ladrillos. Venga, uno de coches de Konami, desarrollado por Konami Nagoya. Esto se llama Cross Country Racing. Nagoya, los que tenían mala fama, los que me toca la... ¡Pip! Muy mala rima. A esto les odiaba Bruno. Porque no solían ser los mejores juegos de Konami. Marcha. O me encanta cuando juegan con el estéreo en las músicas. La carretera no es muy allá, Mucho coche digitalizado. Es que Nagoya es Nagoya, macho. Creo que los Top Gear son mejores. Venga, antes habéis dicho que el juego de bichos, el juego de Disney más feo que habíais visto. ¿Será que este va a superar al otro? Vamos a ver. Son tan malos que es el único estudio que conserva Konami lo de Nagoya. Por lo menos hacen responsables de sus bodrios. Dios mío, ¿qué es este pastiche de digitalización? Es el tráiler. Encima no me lo deja pasar, por favor. Ya basta. Ay, qué miedo, High and Sick, Pain and Print. Eso es para hacer cosas con Bruno. Ese Pain and Print. ¡Qué cutre! No puedes poner esto como música. Una cosa digitalizada.
Por amor de Dios. ¿Qué hace Pumba ahí? Qué sonido más horrendo, por favor. Timón, perdón. Timón era, ¿verdad? No me acuerdo. Dios mío, qué horror. Por favor, qué horror. Por favor, qué horror. Vamos, dos clasicazos. De donde venían, por lo menos. Mirad el Drop Zone. El señor Archer McLean. Que era el defender. Más, más que nada. Oh. Black. Black. Simple. Y otro clásico que venía de PC, y este me encantó que lo convirtieran a Game Boy Color. Duke Nukem, pero no Duke Nukem 3D, sino los primeros Duke Nukem. La música del juego, del otro Duke Nukem, pero esa batería me suena como a James, pero en Game Boy. Escúchate, eso es la batería. Thank you.
en Molone. Mira qué animación que tiene esto, por favor. ¡Cabrón! Otra maravilla que no vamos a ver hoy, porque es Más Allá del 99, es el Shantae, que a mí me alucina. Parecen salidos de la Another World esos. Un patrón. ¡No! ¡No tengo un patrón hoy! Estaba, pero no en la app. Ya sé, pero como te digo, 98-99, ¿sabes? Sonido tiene esto, la digitalización es molar. Y hablando de cosas clásicas, otro juego exclusivo de Game Boy Color basado en un personaje clásico. No, no, está el Moon Patrol, pero no lo voy a poner por el año. Aquí está Earthworm Jim Menace to the Galaxy. Jim la lombriz, exacto, que decía ayer Cristian. Jim, o Jim, Jim o Jim. Jim. Y mira, te empiezan en un escenario más o menos normal este. No sé dónde tengo que ir exactamente. We'll be right back.
gusta. ¿Queréis ver qué pinta tenía los FIFA en colores? Toma, FIFA 2000, que salió en el 99, por supuesto. Ay, esa cosa de video, Dios mío. Otra vez Tiertex. ¡Qué miedo! ¿Qué os parece esto? Yo creo que hay peores en Game Boy, pero bueno. Es más o menos reconocible, por lo menos. Vamos a ver un juego de coches de Kid Corp que yo creo que es básicamente el Final Lap, que también era de ellos para Game Boy. ¿Qué le pasa a la música? Ahí viene. Qué raro. Vale, no sé nada más que le pasa a la música. Venga, hablando de conversiones imposibles a 8 bits. Señores del Evercade, mirad esto que se curraron otra vez en Rockstar Lincoln. El Grand Theft Auto de 8 bits.
quita el agua. No, los de Tarantula Studios eran de los buenos. La música es un tanto ejemplo. Para matarle al músico, pero... La música es para matarle, ¿eh? Es... Anthony Patton, una T, el músico. No pienso sufrir más esto. A poner un jueguito de chiptune pesadillesco. Sí, sí, Antonio Patán. ¡Microx! ¡No! Alejamiento dramático. Ya me cuesta mover la silla. Venga. Oye, pues la pista promete, ¿eh? A ver. Me gusta ese efecto en 3D. Pues de juegos de conducción, hasta ahora, el que tiene la pista mejor hecha y más rápida. ¡Madre mía! Doton Racing. Bueno, porque voy primero, se supone. Mezcla entre Hang-On y Harry Potter, buena... Buena mezcla, sí señor. Venga, vamos a poner un golf vistosillo de Natsume. ¿Qué diferencia la gran mayoría de los juegos japoneses que suenan muchísimo mejor que los europeos y los yankees? Ahí va, el zorro. O el cazamburguesa de McDonald's, no sé. Es bonito, ¿no?
Me gustaría ver cómo justificas todos esos gastos, che, ¿sabes? De lo arcade y toda esa cosa para el bar. ¡Venga! ¡Un pinball! Más de Rockstar, Dios mío, se pegaron. Se pusieron la bota haciendo juego para esta gacharra. Hollywood Pinball. Atención las mesas. Pues hay muchas mesas. Joder, un huevo. Vamos a poner este Indiana Jonesco. Física más que correcta. Bueno, otro de los clasicazos que salió también es de Konami Nagoya. Con ustedes. El ISS 99, ¿eh? De Game Boy Advance. Lo que sea, que más da. ¡Qué música más chulesca! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ah, no! ¡Ha entrado! ¡Ja, ja! Se le ha escapado de las manos. ¡Fútbol de Lupin! No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Divertido, que es lo importante. Y con paso doble. Más o menos. Hacer de Nagoya. Buena, Chavichar. Joder. Menuda clavada me han pegado. Sí, sí parece un poco el Eurochamp. De Taito.
¡Olé para los músicos! Venga, vamos a ver cómo estropearon o dejaron más o menos bien otro de los clasicazos de Konami de esta peña de Nagoya. El International Track and Field, es que estos salieron prácticamente juntos. Lo que sí es cierto es que esta gente trabajaban rápido. ¡Hala! ¿Y el español? ¿Dónde está el español? Este, ojito, que tiene Story Mode. Vamos a poner directamente ese. Mola ver un juego limpiado con Story Mode. Vamos a acelerar, porque para eso tenemos el botón de acelerar. Que corre con antorcha y todo, este. Machaca teclado. Ahí está. ¿Qué tiene esto de especial? Este modo. Oh, mira. Pues está chulo. Kudos para la peña de Nagoya en este caso. Los de Nagoya son los del Vandal Hearts. Joder, pues. En serio, Bruno les odiaba. Los Castlevania de. Por los Castlevania de Game Boy era el problema. Bueno, este modo está muy bien.
para jugárselo con calma, desde luego. Venga, hablando de fútbol, vamos a ver uno de Epoch y Arco. De la J-League. El Excitex 6 de Game Boy. Qué cara mala leche que tiene ese niño. Amistoso, venga. Uy, qué simple se ve esto, por favor. Parece el de NES. Madre mía, el sonido de gol. La verdad es que la Game Boy Color era prácticamente una NES en muchas cosas. Pero cuando le metían caña sonaba brutal. Venga, otra cosa de coches. Curiosamente es una licencia yankee, de un corredor yankee, pero está programado por Natsume. A lo mejor era otro juego que se refritó. No sería nada raro. Jeff Gordon Racing. Porque coches más raros. Un coche de fritos. Siempre quise tener un coche de fritos. Me convence. No tiene buena sensación de velocidad. Sonido sí está bien. Ya parecía que eran un poco raros los coches. ¿Qué me estáis adelantando? Si voy a puñeteros 350 kilómetros por hora. Eso, millas, peor aún. Bueno,
Ya está, ya está. Este no es necesario que lo veamos más, señores y señores. Entre los licenciatarios de los Looney Tunes también estaba Sunsoft, que tampoco hizo malos juegos. No todo es Beat Managers. Idiótilo, ¿no? Me mola. Está muy chulo. Dios mío. Menudo pajarraco. Vaya, me ha matado a mí también. También que iba. ¡Me gusta! Lo digo, pero me gusta. Hablando de cosas francesas, otra pequeña maravilla de los de Vélez y Dubái con musiquita de Alberto. José González, mira, mira. Mirad qué scroll. Se parece un poco naga. Suena esa musiquita.
Sí, de Lucky Luke la saqué, la que estoy usando para el blog. Así mismo, señores y señores. Venga, otra maravilla de Rareware. A pesar de ser de Disney y de ser de Mickey, esto es una pasada. El gráfico en Mickey, por favor, mira el tamaño que tiene y cómo está animado. Mira el agua, todo. Es de Cars, pero tiene muchos juegos. Y aquí voy a palmar porque odio este tipo de juegos. Espera, voy a dar... doy vueltas sin cesar. A ver, pasa por aquí. Perdone usted. A ver, baja. Creo que ya lo tengo. No. ¡Joder! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Tú, tú! Ahí está el juego. ¿Qué os parece? Es el 4x4. El RC Racer de Rare. Pero para Game Boy.
La música es increíble. Escucha cómo usan el estéreo, ¿eh? Es... Bueno, no está nada mal, ¿verdad? Y fijaos, aquí tenéis otro juego legendario de Super Nintendo, que bueno, por lo menos era bonito, luego era demasiado jodido. Pero también salió en Game Boy Color. La temperatura. ¡Mr. Notch! Mira qué scroll más bonito. Oh, qué efecto. ¿Qué tal quedó, por ejemplo, un juego de baloncesto de Nintendo? Nintendo no solía tener, pero este lo sacó en Nintendo 64 y fue un cañón. Y aprovecharon, dijeron, vamos a sacarlo en Game Boy Color también. Kobe Bryant, que en paz descanse. Es música más chula, ¿eh? Podía jugar a dos consolas conectando. Hace los NBA Lives. Mira, con este vamos a ver tres baskets. Este es el primero.
Vamos a ver qué tal se desenvolvía el NBA Jam aquí. NBA Jam 99. NBA Jam. Ese por lo menos mejor que el Mortal Kombat. Bueno. Bueno, la velocidad la tiene, ¿eh? Y el tercero viene de Konami. No quiero decidir si es de Konami Nagoya, pero me temo que... ¡No! ¡Kobe! Estos son de los buenos. Double Dribble actualizado. Estos en Play eran muy buenos, los In The Zone, pero bueno, no está mal, oye, teniendo en cuenta los otros que hemos visto, resultan también. Venga, vamos a ver qué tal se desenvolvían otro de los clásicos de Electronic Arts. Vimos el miércoles, por cierto, el miércoles que viene vamos a hacer la segunda parte no prevista, porque yo pensaba sacar todo en un mismo día, pero como se me cortó la luz, vamos a hacer la segunda parte del programa dedicado a Electronic Arts el miércoles que viene. De hecho, no pienso subir a YouTube el programa del miércoles pasado hasta que haya hecho las dos partes. Así lo junto en un mismo programa. Bueno. Venga.
Y bueno, y si esto era el hockey de Electronic Arts, ¿cómo pensáis que era el hockey de Konami? El famoso Blaze of Steel, que tuvo una adaptación también. Los no suscritos están en pausa publicitaria. Ya sabéis, eso que se ahorrarían si estuvieran suscritos. Joder con la música. ¡Uy, qué feo! ¿Y dónde está el sonido? Solo música. Eso ha molado. Ahora el mejor juego de Beat Managers para Game Boy Color, el Obelix. Mejor juego, pero jodidísimo. Jodidísimo. Fase de río, todos los juegos de ellos. Buena molondrongo, bienvenidos a los 18 que estáis por aquí, bienvenidos a la edición del viernes de este canal, también conocida como el blog de The Punisher. Recauchutao. Estamos viendo juegos de Game Boy en color. Buenas noches, Pachi. Yeah. Y bueno, oye, voy a aprovechar ahora que somos 34 para iniciar o dar paso a la tortura programada. ¡Chesas, este va por ti! ¡Un fuego artificial y todo en el lobo! ¡Toma! ¡Qué música de porquería! ¡Joder! ¡La hostia tonta! Al primer letrero, ¿eh? Por lo menos tiene digitalización de sonido este. Joder.
A mí me gusta bastante, pero por aquí hay un odio. Y en este programa no perdemos la oportunidad de torturar a los que no les gusta, como no perdemos la oportunidad de sacar un matamarciano para Canon. ¡Joder, no he sacado ni un matamarcianos! Creo que no salió ninguno los dos primeros años, casi ninguno. La Master System está bien. Venga, porque no todos fueron... a ver... ¿Qué tal pinta tenía el Prince of Persia? De Game Boy en color, vamos a ver. Vamos a ver cómo el inútil, aquí un super manco, va a palmar enseguida. ¡Oh! Me gusta una pantalla extra, pero va a seleccionar el idioma. ¡Tiene training! Vamos al training, ¿qué es? Hay muchas cosas que se parecen a NES. Eso no era la idea del training. Palmando en el training, ¿qué os parece? Bueno, con eso que tiene training, tiene pantallas extra. A ver. Sí, imagínate un tutorial con vidas hoy. ¡Eh! No era esa la idea. Me parece de NES o de Commodore 64 esto. A ver. ¡No! Joder, que era el pasito. Bueno, ya para qué seguir jugando. Mira qué juego de rol más majete y de la gente más inchopechada. Es el Quest for Camelot. Inspirado en la película esa que a mí me encantó. Que Goma Espuma doblaban a un dragón de dos cabezas. Y el protagonista era ciego. Para que digan de la inclusión hoy en día. Y por supuesto la canción la cantaba Serafín Zubí. ¿Os acordáis? Agenda 2030, pero en los 90. Un juego celdesco. Aún no tengo armas. ¡Uy! Este versión en castellano no se podía lanzar en Latinoamérica. Qué pena que no esté Cristian, porque esa frase sonaría extremadamente mal por aquí. Más espuma era el dragón.
No, no, eran gomas pumas, según quiero recordar. No Cruz y Raya. No tenías cafradas como Juan de la Cosa, que dobló entera todas las voces de la película Ferguli. Pero todas las voces. Bueno, ya lo ves, no hace falta probar más. Este. Venga, una cosita, Boseo. Que también tuvo una pedazo de versión para Dreamcast. Y unas buenecitas para Nintendo 64 y para PlayStation. No. Pero si no le soporta a Juan de la Cosa, Molondrongo, definitivamente no ve a Ferguli en castellano. Arcade mode. Choose your boxer. Boris Nakamov. Celine Strike. Let's get ready to rumble. Me falta garganta. Bueno, visto este ya. Venga, os mentí. Sí tengo matamarcianos de Game Boy en color. Además programado por otra gente completamente distinta a la versión normal de Game Boy. ¿Será mejor que la de Game Boy o peor que la de Game Boy? Pues la de Game Boy os recuerdo que es una chulada. Mirad, a ver, R-Type de X y R-Type. ¡Joder! No, retiro todo lo dicho. Mirad todo lo que lleva esto. R-Type, R-Type 2, R-Type normal de Game Boy y R-Type 2 de Game Boy. Venga, empecemos por el... Vamos a recordar cómo era el R-Type original de Game Boy. Que eran de los cafres que hicieron la versión de Spectrum. No sé, no es de Factor 5, Chesai, no es. Esta versión de Game Boy normal era una maravilla. Vamos a ver las otras. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el R-Type Enhanced para Game Boy Color? Vamos a ver. Thank you.
nada mal tampoco. Y vamos a ver el de X. Manquisísimo. Al de color, No sé qué mejor se supone que tiene, porque yo lo veo igual que el otro, de color, pero bueno, oye, a lo mejor no tiene ese fondo. Sí, es de Beats. Venga, tengo otro matamarcianos más. Este es uno de esos clásicos de Game Boy. De Game Boy 1. Era el, es el Space Marauder, también conocido como Burai Fighter. ¿Os acordáis del Burai Fighter? El nombre era Space Marauder en Yanquilandia. Joder. Manquismo hacia arriba. Sí, el juego de Frankenstein, ese que iba como de regalo en Mega CD, porque estaba en un CD doble con Drácula. Ni siquiera se lanzó solo ese. Un tostón infumable. Pero no sé, ¿son los mismos bits? Mirad, hablando de versiones de clásicos, yo no sé, bueno, este, habrá gente que le gustaba, gente que no, pero bueno, tenían su mérito, eran graciosetes. El Spy versus Spy, el primero. Personajillos salen de la revista Matt y luego del programa de sketches Matt TV. Thank you.
mucho más bonito que el... que el original. ¡Cabrón! ¡Ah! Me largo. Salía incluso para Master System. O sea, joder. Aquí un invento raro de Star Wars. Resulta que se les ocurrió pasar a Game Boy en color las famosas aventuras de escritorio de PC. Oye, que no es mala idea. Porque el tipo de escenario, digamos que es muy similar. Es mala idea, dice Chesai. Bueno, no sé. Es un roguelike en realidad esto. Igual de brusco que el otro. Bueno, lo más cerca que estuvimos a tener una aventura gráfica de Star Wars en Game Boy en color. Hay otra de... Hay dos de Star Wars de estas. Mirad, una pequeñita maravilla técnica. Otra vez de Vélez. No, Creations. Pero está muy bien este juego. Mira. Snowboarder. Técnicamente... ¡Ay, socorro! Está bien el motor, ¿verdad? Venga, hablando de motores, de cosas de conducir. Otra cosita de esta gente de Visual Impact y de Ubisoft. Suzuki All-Star. ¡Ay, qué moto más pequeña, por Dios! A ver si es... ¡Hombre! ¡Hangoneso! Mal el...
coche haciendo velocidad. A ver cuando lleguemos a los Top Gear con qué nos quedamos. Rápido, se controla bien. El rol de la moto es una tortura, sí. Bastante pesadito, ¿verdad? A ver. A ver los Top Gear. Vamos a ver el Top Gear que salió en el 99. Luego salieron dos más. Este fue el primero. Que sepáis que gracias a vosotros y vuestras suscripciones, acabo de pagar la web de del blog. Que bueno, ya sabéis, no se actualiza. No está cerrada, pero bueno. Está bien que siga ahí todo. Que siga ahí el blog de The Punisher. Que siga ahí Amiga Manía. Y bueno, gracias a vosotros. Esto es un Top Gear, madre mía. Hablando de ruidos tortura. No me convence. No me convence para nada. Sega Rally Petit, buena definición. Buena definición, sí señor. Mirad, una de esas exclusivas que no salieron de Francia. Ramón Multimedia presente Les Visiteurs. No sé por qué no lo sacaron en España, la verdad. Con el boom que fue esta película. Mejor solo tenía licencia. Oye, que no estaba mal el Sega Rally de Game Boy Advance. Godofredo Saltarín, mirad. Animado, pero no sé, muy estándar, ¿no? Ahí está. ¿Y? ¡Chimpum! Bueno, muy estándar. Muy estándar. A ver que me llama por teléfono. Vamos a ir poniendo el siguiente juego. Más coches. Ya nos quedan poquitos.
Bueno, y vamos por el penúltimo juego. El V-Rally, nada más y nada menos. Esto sí parece un Sega Rally Petit. Ya verás. Mira este Fusion de Grey Skull. ¿Qué te parece? ¡Oh! Este también creo que es bastante magia negra. Mirad lo que es, mirad lo suave que se mueve. Este también es de Vélez y Guillón. Bueno, pues señoras y señores, con este juego terminamos nuestro repaso de juegos de Game Boy en color. Ha sido un placer estar con todos vosotros un viernes más, que paséis buen fin de semana, que seáis muy frikis. Y nos encontramos mañana en Retro Paper con todos los amigos de Generación Z80. Os esperamos por ahí porque daremos algún repaso interesante de alguna compañía de juegos interesante. Nos vemos mañana. Lo dicho, pasad un buen fin de semana y nos encontramos mañana. Venga, adiós, hasta luego. Ya sabéis, suscribiros. Adiós. No tengo dinero. Suscribiros.